Bueno, buenos días a todos. Domingo 3 de diciembre del 2023. Hoy tendremos un invitado muy especial. La verdad que divina conversación tuve ayer con él y hoy pues les vengo a traer una historia muy linda de una familia ejemplar en Venezuela. Creo que ya es el número 104. De entrevistas, de historias que contar, que les he estado trayendo, ¿no? Ya llevo casi 3 años haciendo esta labor y es fascinante cada vez, pues, conocer y entrar. Maravillosa en Venezuela. Hoy tengo el honor de tener aquí a Ari Birbaum, que está al lado de su hijo, Vérale, como casi todo el mundo lo conoce. Y bueno, Ari, te doy la bienvenida al programa. Sí, aquí estamos. Muy guapo, te decía, porque estás arreglado, bello y con una sonrisa que te caracteriza. Es lo único que uno puede hacer. Qué bonito, Ari. Ayer que conversamos, pues obviamente tienes muchísimas historias que contar. Es fascinante la trayectoria de toda una vida y muchos años en Venezuela. Y quería empezar por ahí, porque me conversaste acerca de esa llegada a Venezuela en 1947 en este barco. Traté de tener una foto de ese barco porque me comentabas que era un barco carguero. Me imagino que era algo similar a esto. No, yo tengo una foto del barco. Increíble. Sí, yo tengo una foto del barco como estaba después de la guerra. Llegaste a Puerto Cabello y Sí. tenías 17 años, casi 17. 16 y medio a 17, sí. Llegamos antes de Rosasaná, que era agosto o septiembre, más o menos. O sea que estabas por cumplir años porque cumples el 2 de septiembre. Sí, pero en aquella época uno no se recordaba de los cumpleaños. Y siempre era con las festividades, es así, era la manera de nosotros pues tener el recorrido de nuestra vida a través de las festividades judías era algo muy común que se hacía en la familia, siempre recordar las fiestas. Háblame un poco de esa llegada y tuviste la fortuna, porque es una fortuna el haber sobrevivido. Ya llegaremos un poco sobre esa manera de cómo sobreviviste la guerra, pero quiero hablar de algo bonito, porque tuviste la fortuna de llegar con padre, madre y hermano, y tu hermano casado. Mi hermano ya estaba casado, sí, se casó. Apenas llegamos a Rumania, después se casó con una muchacha que era amigo de mi papá y se quedaron y se casaron allá antes de viajar para acá. Y llegaron en ese barco, ¿tú recuerdas esa llegada? Sí, claro, recuerdo la llegada. Todavía me recuerdo que había otra persona que me dijo, ¿qué es? Llaman un barco. Un barco es un barco y eso es un vapor. Llegaron Era a muy Puerto grande Cabello. porque no entró en el muelle de La Guaira. Y recuerdas, me contabas No ayer, quiero tener. este tema de los barcos, de los coches que llegaron al puerto. Sí, prendieron los faros de los camiones, como puedo decir, 15 a 20 camiones enfocaron la bajada del barco. Estaba muy impresionante porque nadie. Esa era la primera vez que uno sentía, dice, tengo
Alguien me comparte conmigo que como gente, no como y no soy que como dicen que no, que judío no tiene nada que ver. Es muy importante lo que resaltas porque es el tema de la identidad, pues este país que tanto tenemos que agradecer, Venezuela, que nos recibió con esta famosa frase, el país de los brazos abiertos, y eso Sí. fue lo que sentiste desde ese primer momento, pero me llama mucho la atención el tema de la identidad. Eras muy joven cuando entró la guerra. Pero antes de empezar la guerra, tuviste una infancia muy feliz Yo tengo con tus padres. la infancia mía hasta 10 años, se lo deseo que mis nietos y bisnietos no tengan mejor. Qué bonito. Créame que no quiero mal, pero mi juventud era de lo peor que existe. Es cierto, Ari, pero vienes de una familia, porque es muy importante resaltarlo, con principios, con valores, con ética, que te formaron para en esa juventud donde pues obviamente no fue fácil y estuviste también mucho tiempo solo y distanciado de tus padres, pudiste siempre tomar las mejores decisiones que te llevaron a salvarte, obviamente con un poco de suerte. Pero esa infancia, ese amor que te inculcaron tus padres, fue algo fundamental para sobrevivir. Le voy a decir algo. Tiempo malo enseñan más que una universidad. Uno tiene que estar con cuatro ojos, no con dos, y no y dormir con uno cerrado y uno abierto en tiempos de guerra. Y en más en mi tiempo. Tu padre Hersch era un hacendado, tenía, leí Hacienda. en tu documental que está escrito, tenía 100 vacas, 102 Tenía vacas, 102 caballos y caballos. 400 vacas lecheras y 480 novillos para engorde. Y recuerdas ese 1 de septiembre, cuando estalla la guerra en tu ciudad natal, Siatín, un pueblo fronterizo. Sí, yo le recuerdo porque yo era el único muchacho entre 8 y 10 años que tenía una bicicleta en toda la ciudad. Entonces me conocía todo y además la hacienda estaba en los dos lados. Así que teníamos paso libre a Romania y todo por caminos verdes, ¿no? Aquí me están poniendo, ayudó a mi padre de manera incondicional cuando más lo necesitaba sin conocerlo. Es una persona muy especial. Tienes aquí mensajes que voy a estar leyendo a lo largo de la entrevista de Mike Rúa, porque eres una persona muy querida y con un corazón de oro. Te quiere muchísima gente. Para seguir un poco con esta historia, muy joven, lo dices, de casi 10 años, eras un niño apenas, que tuvo que tomar decisiones importantes y en ese momento la familia milagrosamente sobrevivió, pero tuvo que pasar por momentos muy duros de separación. Y tú tuviste varias historias de supervivencia, si quieres puedes contarnos alguna de ellas, sobre todo esta del tren, donde te llevan en algún momento en un tren, obviamente en ese momento no sabías a dónde. No sabíamos a dónde, pero tuvimos una suerte que era, no era vagones cerrados, sino plataformas con estacas, que era más fácil de salirse o brincar o bajarse.
Claro, uno tiene que bajar en un tren. Cuando el tren camina, uno no puede bajarse, sino tiene que tirarse porque si no, la rueda la agarran los pies. Depende por cómo uno cae. Y saltaste de ese tren Sí. y luego regresaste caminando. No recuerdo si serán 7 o 8 noches de día acostado en los campos y lo que encontraba comer si comía. Podrido o no podrido, una papa o una cebolla, lo que sea. Algo que me llamó mucho la atención de este relato es cuando llegas al pueblo y paras en la que era, en la hacienda de tu padre, que pues obviamente ya no pertenecía, y te encuentras pues con el capataz. No, el capataz vivía fuera de la hacienda. Sí, fui allá porque pensaba después, el capataz era, el papá era el capataz y después el hijo era el capataz. Y era como familia. Entonces pensaba que eso es, pero lo encuentran también a ellos, a él o a su familia, a su esposa, el miedo que tenían porque si lo agarran con ellos, lo matan a ellos también y le queman la casa. Sin embargo, ¿te dieron comida esa noche? Sí, me dieron en la madrugada la comida y yo, cuando vi que él se vistió de blanco, y dijo, voy a tener la vaca para traer leche, pero de blanco, blanco, como van a la Iglesia. iglesia, pero en la iglesia, Slava se llama cercua, no iglesia. Entonces ellos iban así porque el domingo nosotros vimos como venían de los pueblos, iban a la cercua. Entonces eso me llamó la atención y inventé que me agarró el estómago y necesito salir al baño. No hay baño atrás de la casa y me desaparecí. Sin embargo, me conmueven mucho tus palabras y he estado hablando mucho de este tema de lo que vivimos hoy en día, el tema de el odio que hay hacia los judíos. Y sin embargo, me impacta tu manera de relatar la historia porque justificas en parte el miedo que podía haber sentido esta persona también de perder su vida. Y eso nos hace entender un poco la idea de que no hay blanco o el negro, sino que también hay grises. Sí, existía muy poco, pero existía. Más que tal, los polacos no dieron albergue a judíos. Muy, muy, muy poco. Los ucranianos dieron más debido a que vivían fuera de la ciudad, más a los bosques, más a los campos abiertos. Y ayudaron mucho más y más con comida, por lo menos en lo que a mí y a mi familia en aquel momento representaba, traían un pan o una cosa, cualquier cosa para comer. Tienes una historia que relatas también en este libro, donde lo tengo aquí, es el Exilio a la Vida, que se recopiló en Venezuela, acerca de estas historias y una de ellas, pues la tuya, acerca de una familia con unos hermanos, donde uno de ellos, como polacos, uno de ellos era perteneciente a un grupo judío y el otro no. El otro era una, no quiero mencionar, un inhumano, algo se presentó
ante la Gestapo, cuando estábamos juntos, y le quitó, se le acercó y le dijo: tengo, quiero el privilegio de matar a un judío. Y la arrancó de la a un nené como de 8 o 9 meses de los brazos de la mamá y lo tumbó hacia una pared Ladrillo. de concreto. Y el cabecita se desató y la mamá se desmayó y se murió en ese momento. Es Y importante. nosotros teníamos que mirar. No podía uno bajar los ojos, cerrar, tenía que mirar. Sé que es mucho dolor recordar estas situaciones, pero ver que hoy en día, pues estamos viendo que hay gente capaz de hacer esas atrocidades, es impresionante. Por eso es que creo que es importante conocer de ti cómo estas situaciones pueden volver a pasar y cómo tenemos que estar preparados para salir adelante. Si tiene que volver a pasar, mejor no, que no pase jamás, nunca Amén. jamás. Si algo así, mucha gente prefería morir en el momento y no pasar todas esas tragedias que eran mucho peores que la mía, porque estaban en campos. Yo estaba en trabajo, en campo de trabajo que no es lo mismo que campo concentración. Y a mí prácticamente me salvó también un hombre que estaba en la raya conmigo y me preguntó: ¿qué sabes hacer tú? Yo le dije: yo no sé hacer de nada, tengo 2 años, ¿qué sé yo hacer? Dice: diga que eres ayudante de pelotero, que yo soy pelotero. Y los alemanes necesitan mucho caliente para los frentes. Y a lo mejor eso ayuda. Y cuando pasó la inspección, le preguntaron a él: profesión, dijo pelotero. Peletero, no pelotero, peletero. Y entonces dice: y este, dice, mi ayudante. Y me hizo. Mientras estando en la línea, él me enseñó cómo se cose y me dijo: mira, pones los dos dedos y con el otro empujas porque el cuero es muy difícil pasar con la aguja. Y me preguntó cómo se hace y le enseñó así y así. Él no sabía si es bueno o malo, pero vio al que yo le enseñé y dijo: está bien. Es increíble, vuelvo y repito, la suerte de tener gente a tu lado que pues obviamente te ayudó, pero también la perspicacia de un joven de 12 años, empezando la guerra 10, que pudo pues obviamente escuchar y atender y aprender para sobrevivir. Porque el 1 de septiembre, cuando estalló la guerra, yo estaba con mi papá en la hacienda, afuera de la hacienda, ¿no? En el campo. Papá me dijo: se empezó nuestra tragedia. Y eso me entró en la cabeza, y desde aquel momento yo estaba, cualquier cosa era para mí algo, un shock. Y aprendí a ser duro. El tiempo me hizo enfortalecer y no tener el miedo. Voy a llegar nuevamente a tus historias de sobrevivencia, pero quiero también hablar de ese Ari que llega a Venezuela tan joven, porque apenas con 17 años y con esta dicha de llegar con padre y madre y tu hermano, que también hablaremos de él, porque Sí. él también sobrevivió de una manera Bueno, casi. Sí. pero cada uno en otra parte, todos separados, no estaba nada junto. Uno estaba en otro lado, otro más escondido, otro en Siberia, otro sufriendo. Y papá estaba
exiliado y no lo podían extraditar de Rumania porque tenía un pasaporte de otra nación con residencia en Rumania. Y llegaremos a la historia de tu hermano, pero quiero hablar un poco de Venezuela. Llegas a Venezuela y pues obviamente necesitan empezar una vida. Tienen ayuda. Teníamos la ayuda de Lerner, pero una ayuda únicamente de, como decir, de amistad. Pero el hermano de Lerner, que era amigo de mi papá, sí nos dio ayuda la primera noche en su casa y después nosotros, mamá, papá quedó allá y mi hermana y mi cuñada. Mi hermano y yo nos fuimos a ver cuál estamos en Saría, en las barracas. ¿Y recuerdas tu primer trabajo? Estaba parado un día o 2 días sin hacer nada. Entonces, cansado, me fui enfrente, había transporte Guzmán. Me fui allá y agarré sacos de trigo, que ellos cargaron trigo en camiones, y ayudaban. Y le caí bien al hombre porque ellos agarraban de un saco, yo agarraba de dos sacos. Y con eso yo poco a poco progresé con él y después con otra gente que eran de mayor de telas. Me contabas una historia que me llamó muchísimo la atención acerca de este señor que más adelante le compraron pues un terreno y hablábamos un poco de este tema de la palabra, de honrar la palabra. Mi papá le gustaba escribir. Y ese señor también le gustaba ese bien. Y no sé cómo la tienda estaba enfrente uno de otro. Sí, por verse, se conocían. Y él le dijo, yo quisiera que tus hijos, cuando yo decido vender el terreno, que tus hijos lo compran. Y así fue. Y me contabas que estaban haciendo la transacción y llegó una Y llamada. una llamada de otra persona, también constructor, y dijo, ofrezco 300.000 más del valor que tú pides. Y el hombre contestó, mi palabra vale más que dinero, y le trancó el teléfono. Esa es la manera como nos enseñaron y la manera como crecimos. Por eso hablo tanto de principios y de valores. No, Con tu pero hermano. ese lo hablo yo de un señor venezolano mayor de edad. Y eso él dijo, mi palabra, le contestó en teléfono en presencia de mía, mi palabra vale más que dinero. Y le trancó el teléfono. Su nombre. Juan Manuel Díaz. Qué bonito encontrarse con gente así, que haya honrado, pues como decimos, la palabra. Y construiste o desde 1954, si más no recuerdo la fecha, esta empresa, Hermanos Birbaum, con tu hermano. Con mi hermano, son los dos entre, ¿no? Mi papá que nos ayudaba, pero él no figuraba en la compañía. Pero estaba siempre con nosotros, dando algún consejo, alguno. Usted sabe, más sabe viejo por diablo que por diablo. Tu hermano, muy reconocido en la comunidad, siempre tuvo pues una labor importante. Estaba 30 años de Gabay, los asuntos religiosos en la comunidad. Y una forma milagrosa, prácticamente, como él se salva de la guerra.
Por eso precisamente yo creo que ese lo tefilim y todo eso, cuando él llegó después de casarse, quedó kasher y le inclinó hasta eso. Y un día me dijo: yo todos los días voy de 7 a 9 o a 10 a las reuniones y en la sinagoga a ver lo que se necesita. Y tú eres socio porque tú trabajas de las 7 en la mañana. Entonces tú eres socio de los bienes que yo voy a recibir. Siempre ayudando a la comunidad. Si quieres, podemos volver atrás, porque esta historia de los tefilín es muy, muy bonita contarla. Y además, el hecho de que 5 años no supieron de él, porque a él se lo llevaron a Siberia. A Siberia a los 17 años. ¿Y cómo te enteras que él Bueno, está vivo? después de 5 y medio años, cuando estaba yo de militar en la ocupación, le dije que pasó una muchacha y yo tenía, hice una guardia a un amigo porque me dijo cosas que se van matar porque no aguanta más. Entonces yo le hice la guardia y gracias a esa guardia, la muchacha que pasó y me dijo de la carta, como se le expliqué ayer, que me miró y se fue unos pasos y regresó y me dijo: tú no eres hermano de Filuño, como le llamaba a mi hermano de en el pueblo. Entonces, yo tenía problemas porque internos, ¿no? Porque tenía otro nombre dados, nombres dados, no verdaderos. Entonces le dije, sí, ella me informó que en la alcaldía hay una carta de mi hermano que preguntando por nosotros. Cuando yo entregué la guardia a las 7:30, 7:15, me cambié y me llevé a mi hermano, que es la ametralladora, que eso no, sin eso no se movía uno nada. Y fui para allá y ella me dijo a dónde. Yo conocía la ciudad porque nací en ella, una ciudad pequeña. Y me trajo el dossier cosido con hilo de muchas cartas, mucha gente que preguntaba por su familia. Entonces abrió un abecedario y por la B buscó y encontró en el número 147 el nombre de mi hermano y me enseñó la carta. Le dije: te agradezco, pero ¿cómo hago para la dirección? Me dijo: aquí no tenemos papel, pero yo tengo una conserva de sardinas que lleva un rótulo de papel. Voy a romper el rótulo, te puede dar para que escribir, pero tengo un problema, no tengo lápiz. Entonces fue, digo, déjame ver si consigo en otra oficina un lápiz, que eso era en la alcaldía. Y mientras ella salió, yo arranqué la carta y desaparecí, me cambié de uniforme, me cambié, boté la ametralladora y me fui a Rumania. Y esa misma noche le dijiste a tu mamá. Esa no, no, ese día llegué a la tarde y le hablé a mi papá primero. Y mi papá dijo: no le diga nada a mamá porque mi mamá está muy delicada. Déjame yo. O sea, y cuando estábamos comiendo a las 7, prácticamente a oscuras, porque si un vecino veía que uno comía y ellos no comían, inmediatamente le denunciaban: ¿cómo come ese y cómo no como yo? Y uno se arreglaba en el mercado
pasaban los transportes de los soldados y por una botella de alcohol se cambiaba por una cosa y esa cosa se vendía y así poco a poco sacábamos para la comida. Y mi papá después le dijo a mi mamá en la mesa, cuando servía, le dice, sí, sabe Miriam, nuestro hijo vive. Y mi mamá le dijo, ay, no, no me recuerde más porque me pongo que no aguanto. Papá dijo, toma, ve, no te, le enseñó la carta y él tenía una letra muy, muy bonita, redonda. Entonces reconoció la letra y se puede imaginar la lloradera de todos en ese momento, ya la comida no importaba. Tu madre lamentablemente estuvo muy enferma Sí. desde muy temprano, inclusive cuentas de que en algún momento se los quisieron llevar. Cuando venían a buscar a mi papá. Y querían llevarla a ella para que mi papá se dé presente. Pero mamá dijo, no sé dónde se escapó. A lo mejor tenía una concubina o una querida y no sé dónde está. Yo no estaba en muy buenas condiciones con ella. Que no era verdad. Que eran, vivían, la, ojalá todos mis hijos viven de esa vida como ellos vivían juntos. Qué Uno bonito. sin el otro no se movía. Pero los médicos, tanto los médicos de la policía como los médicos del tribunal y médicos de la ciudad, se imponían, le decían, no lo dejamos aquí. Llevan a nosotros y no a ella, porque ella, si lo mueven, se muere. Esa situación de ayudar que comentas que hicieron en Venezuela, tu hermano, tú, toda tu familia, siempre ayudar al prójimo y ayudar al Estado de Israel, también lo hizo tu padre. Cuentas, tienes una historia muy linda de tu padre cuando vienen a pedir dinero a casa. Sí, cuando vino, era Moshe Shevtok, que después estaba en el gabinete de Israel. Vino a la casa y papá la abrió, tenía una caja de esas antiguas, grandotas, como un escaparate. Le abrió la caja y dijo, aquí hay, lleva lo que consideres. Sin preguntarle nada, lleva lo que consideres. Increíble. Y tienes también, pues tu mamá también trabajó Mi mucho. mamá era la presidenta de la VITSO. Era un Y pueblo, perdón, dime, dime. en el pueblo habíamos 18.000 habitantes, de los cuales 12.000 eran ucranianos, 4.000 judíos y 2.000 polacos. El habla en el pueblo era yiddish y ucraniano. Prácticamente el polaco no existía porque no combinaba. Y los judíos vivían con los ucranianos más cerca que con los polacos. Más o menos 4.000, dices, judíos. ¿Cómo? Más o menos 4.000, 5.000 judíos eran los que vivían en. Cuatro mil y algo, casi 4.000. ¿Visitaste tu pueblo en el ¿Cómo? 2000? ¿Visitaste tu pueblo en Sí, el claro. 2002 Sí, lo acompañado recuerdo de tus hijos? con Mariana, con mis hijos y Tu todos. yerno Simón, que tienes una Sí. historia increíble, porque Sí. me cuentan, y me contabas también tú, pero hablando con Mariana, el hecho de que conocías el pueblo perfecto a pesar del tiempo transcurrido.
Las Porque calles. el pueblo era junto, ¿no? Había, yo me recordaba, se construyó una, como aquí la Unión, allá se construyó la Quijilá, y en la Quijilá era en la sinagoga, era el club, y donde uno se reunía, y de vez en cuando venía a teatro y daba un espectáculo. Usted sabe cómo no era un pueblo pequeño. Pero mi papá estaba muy respetado, tanto por las autoridades como por la gente. Y con mano abierta. Y aquí en Venezuela hubo un señor y tiene un hijo. Y la mamá de ese señor vino a mi papá una vez y le dijo: Hersh, quiero que me regales $100 para que mi hijo pueda viajar a América. Entonces papá le dijo: ¿Tú sabes lo que son $100? $100 se da una dote, no, no se da dote a una mujer, a una hija. Y ella se fue molesta. Y papá a las 9 de la noche agarró el dinero y se la llevó a la casa de ella. Le dijo: No reaccioné, pero Dios me va a pagar con eso. Y le entregó el dinero para que se. Y su hijo vino aquí y nosotros lo conocimos. Ya desgraciadamente no está. Está el hijo y el hijo se porta muy bien conmigo. Ay, qué bonito, Ari. Sí. Qué bonitas historias, recordar. Pero cuéntame de ese viaje, ese viaje que haces y que llegas de noche a tratar de entrar a lo que era tu casa. No entraba a la No. única. Eso cuando llegamos con la familia, pero yo cuando me escapé del tren, de la plataforma, mejor dicho, porque no era cerrado, no llegué a mi casa, me fui a la casa del Del capataz. sí, debido a que tenía miedo. No sabía quién estaba adentro y caigo. No, pero ella te está preguntando ahorita de cuando llegaste con la familia, que tú manejaste el camión en la noche. Ah, bueno. Bueno, Gracias. eso, llegamos a la ciudad después de 360 kilómetros, porque el avión, llegamos al Lwów, que es una ciudad cerca más o menos de Krakow. Krakow era la segunda ciudad más popular y la inteligencia vivía en Krakow. Y en Krakow se dice que había un rabino que era el rabino de Polonia, que tenía su sitio en el Senado. Y en un sábado hicieron una reunión. Eso cuenta, yo no sé si es, por eso es un cuento, que después de terminar, todavía era de día, ofrecieron cigarros cubanos a cada uno y el judío también agarró y todo el mundo quedó como el judío agarró. Y después pasó uno con el fuego y él dijo, no, no prendo. Entonces, otros le dijeron, ¿ves? Como él, nosotros todos estamos juntos y él se aparta. Él dijo, un regalo tan apreciado del presidente del consejo, yo no lo voy a dejar ir con el humo. Wow, qué historias tan lindas. Aterrizan el avión y tomas el carro con un guía para Sí, ir al pueblo. el pueblo, sí, llegando al pueblo, antes de entrar, él dice, estoy aquí, pero yo no sé por dónde andar. Digo, muévete, yo Wow. agarré el volante y me fui y le enseñé, aquí está el hospital y por esa calle bajamos nosotros y aquí está la casa
del campo y allí está la hacienda atrás, que se puede ver lo verde y todo, pero eran las 12 de la noche y yo decidí, tengo miedo, si estuviera solo no me importaba, pero tenía mi familia y no me quise quedar en el pueblo, nos fuimos a un pueblo más grande, a donde había unos judíos ya, y allá pernoctamos en un hotel. Y del día siguiente regresamos a la ciudad. Y lo primero que llevé a mis estaba el gueto y donde estaba yo escondido en la casa del amigo de mi papá, que era también hacendado, y donde él me escondió y todo. Y después otra vez le quitaron el gueto, mi mamá. Se salvó 3 días antes y después le quedaron el gueto. Yo me quedé allá como 3 meses. A los 3 meses, él me habló muy finamente. No puedo decir con grosamente. Digo, tú sabes, empiezan a murmurar la gente que hay judío allá. Si te agarran, pues te matan y me mata a mí con mi toda familia. Tú entiendes mis palabras, le dije, te entiendo. Y esa misma noche me escapé a los Cárpatos, que era como unos 20 kilómetros al sur, donde estaba puro bosque y Cárpato, y había ya hierría allá. Y con eso me junté con ellos. Y la Tienes, perdón, tienes una historia que quiero, ya que estás hablando del gueto, uno de los momentos donde te salvas de milagro por una chica. Ah, eso ya en otra ciudad que cuando liquidaron el gueto de Sniatin, quedó el gueto de Colomía que había alrededor de 40.000 judías porque juntaron de todo alrededor judíos. Y le quiero hacer un hincapié, escribo sobre eso y le digo que creo que soy es único sobreviviente de esos 40.000 personas. Hoy en día, gracias a Dios. ¿Cómo te salvaste? ¿Cómo me ¿Había salvé? un horario de entrada y salida? No, yo no me puse ni banda ni estrella y estaba mezclado con la gente. Y cuando vi las liquidaciones, me volví a la ciudad con vecinos y con toda la ciudad donde nací. Y allá caí otra vez en manos de eso, que me metieron en el tren, en la. Sí, pero cuando Y la entraste, historia de la la muchacha que entrada se y salva. salida de 9 a 5 del gueto, donde te encuentras con un oficial que te agarra. No, eso era. El oficial que amagara, me quieren, ese ya estaba en 42, yo estaba Okay. hablando antes 41, y ese es 42. En Qué memoria. 42, él me agarra porque, por desgracia, o por no sé, a lo mejor por tiempo de él, me faltó medio minuto o cuarto minuto de entrar al gueto. Y me paró, dice, ¿para dónde? Y en eso yo estoy, no hay remedio. ¿Qué voy a hacer? Él tiene la carabina, la metralleta y todo. Pasa una muchacha y empieza a hablar con él en ucraniano, que yo estoy entendiendo todo a 10 metros de distancia. Y ríen y hablan y de todo, y de repente ella voltea la cabeza y mira al muro y dice, ¿y ese qué pasa con ese? Dice, ese faltó y tengo que liquidarlo. Pues no lo voy a liquidar ahorita, sino más tarde para no llamar la atención porque todavía es medio oscuro. Entonces ella se puso y la verdad histérica, le empezó a gritar,
Eres un matón, lo peor de lo que hay que he conocido. ¿Cómo puedo yo hablar contigo? Voy a devolver de... ¿Cómo se dice? Voy a hablar de ti. Voy a hablar de ti, voy a devolver, hacer conocer en el pueblo que eres un Divulgar. matón. Y lo peor que existe, ninguna muchacha se te va a mirar. Y tus padres también te van a odiar. Dice, ¿qué hago? Así le contesta, ¿qué hago? Dice, es orden, tengo que matarlo. Ella le dice, que lo mate otro, suéltalo. Tú no lo viste. ¿Quién te ve? ¿Quién sabe si lo viste o no lo viste? Y me dio con la colata y me metió en el gueto. Y así te salvaste una y Sí. otra vez. Regresando a tu visita, ese día, ya de día, regresan al pueblo y van al mercado, conoces. En el mercado conocí la muchacha que era la nieta del hacendado que me escondió. Y yo llevé a mi familia para que vean a dónde todavía estaba el sitio donde yo estaba escondido Wow. y los ladrillos que se podía sacar por donde me daban comida. Wow. Y le enseñé todo eso. Y ellos miraron y dicen, ¿tú eres judío? Digo, sí. Dice, la primera vez que vemos judío. No había, eran gente de 40, 50 años, pero decían, la primera vez que vemos un judío. Y en la noche seguramente hablaron de esto y ella oyó y dijo, yo quiero conocer a Ari. Y vino el día siguiente al mercado y gritó Ari. Y Simón se dio cuenta y me dijo, lo llaman, lo llaman. Sabíamos, nos Abrazamos. abrazamos y lloramos por media hora más que todo. Los teníamos como un sol, un ser humano nada más. Y después me dijo, quiero que veas algo. Yo tengo un perrito aquí chiquito. Ay. Y tú te recuerdas que tú regalaste a mi abuelo un perrito tuyo que se llamaba Trolde, porque por la comida, porque tú no te, ustedes en el gueto no tenían comida, se morían de hambre, para que no se muera de hambre, se lo regalaste. Y ese perrito es séptima Ah. generación de tu perrito y se llama el mismo nombre, para no olvidarse de usted. No, qué historia, qué historia. Definitivamente la guerra, y lo vemos todos los días. Todo el mundo tiene su historia y uno no cumple, yo por lo menos no digo que esa gente por miedo de la vida de ellos denunciaban o entregaban, porque si lo agarraban con otro también lo mataban. Eso es algo que me impresiona de ti, Ari, porque no veo odio en ningún momento en tus palabras. Yo no tengo, contra esas familias no tengo otro, pero tengo odio contra el polaco, que el hermano mayor estaba metido con la comunidad judía, jugaba fútbol con los muchachos judíos contra los polacos. Y el hermano era algo desgraciado que el mundo no vea algo así. Y él pidió, dijo, quisiera tener no la oportunidad, sino es la satisfacción de matar a un judío. Y agarró el muchachito, como les dije, y lo tomó la muchachita, no sé lo que era. Y la mamá en ese momento se desmayó y cayó, se golpeó y cayó muerto.
Dolor muy grande, obviamente, recordar situaciones así. Sin embargo, tú y tu familia sobrevivieron, llegaste a Venezuela y en el 53 conociste a quien fue el amor de tu vida, El a tu querida 50, Sara, con la que dice, no, formaste. en el 51 la La conocí. conociste en el Sí. 51, ¿cuántos años tenía? Ella 14. 14 años y te cautivó. Y quedamos enganchados, ¿cómo se dice? Sara era, pues venía de Perú, también Ella venía escapando de de la guerra. Perú. Y venían también como emigrantes y necesitaban cada uno buscar el pan y ella trabajaba en una tienda de vestidos, enfrente donde yo puse mi primer Tarantín. Tarantín. ¿Y cómo la conociste y ahí mismo te No, no, flechó? nos vimos en la mañana y uno se con la cabeza, buenos días, y cada uno con lo suyo. Pero entre balos no mirábamos. ¿Le propusiste matrimonio 2 años después? 3 años después, porque tengo que hacerle anticipación de edad. A O los sea, cumplió 17 años, 18 y fue cuando se emancipación. casaron. A los 17 años los padres hicieron la emancipación Emancipación. y nos casamos a los 3 meses nos casamos. Después de que ella ya tenía permiso de sus padres para casarse, nos casamos 3 días en el Morales Luces, en el colegio Edsel Bialik Morales Luces, y mi papá me dio la bendición, no había rabino. Y algo, una anécdota que conté en tu pequeña biografía para invitar a la gente al programa acerca de el fondo de las fotos, es la reja que hoy en día aún existe en el Colegio Hebraica. Lo tengo yo aquí, si lo puede, después se le puede mover. Lo tengo cuando nos comprometimos, cuando nos casamos y después cuando con la vida, en viajes y en cualquier ocasión en Caracas, una boda y así, hasta que Dios permitió y me la quitó. Amén. Está contigo siempre, Ari. Tienes una vida con ella ejemplar, vuelvo y repito, llena de valores y de principios. Tu primogénito, a quien tienes a tu lado, Vérale, pues llega a la vida, aquí está, médico, querido por muchos. Luego viene Mariana, tengo que decirlo públicamente, lo que insistió Mariana en que hoy estemos aquí. Y bueno, te convenció y agradecida de tenerte hoy. Y Dios luego permite. llega años después Enrique, que Sí. ciertamente es compañero de estudios mío. Yo estoy muy orgulloso de mis hijos y le puedo decir que hay pocos que honran a sus padres como mis hijos, especialmente Bernardo y Mariana. Qué bonito, qué bonito. Quiero resaltar esa vida que tuviste porque tienes muchas enseñanzas como empresario. Fuiste siempre visionario y trabajador, muy trabajador, y lograste hacer cosas que en ese momento eran hasta inimaginables. Esa empresa, hermanos Birbaum, y estos viajes a Tokio. Quiero que me cuentes un poco acerca de eso. El viaje a Tokio se presentó después que un viajero de Estados Unidos vino a Venezuela a vender productos y vendía productos de Japón. Estamos hablando qué año, Ari, para ponernos en Eran el contexto. 50, 53, 50, en 54 se puede decir. Recién casados. Sí.
Sí, no, pero nos casamos 53, pero en el negocio ya en el 54 y le compramos un poco de mercancía según el crédito que nos dio. ¿Era mercancía de electrónica? No, quincalla, más que Quincalla. todo En ese variada, momento, mucho quincalla. mercancía variada. Entonces, en un de esos yo le dije a mi hermano, si él puede vender, traer a Estados Unidos y vender y ganar y todo eso, vamos a echarle. Y me eché, iba en turista, 32 horas me demoró el viaje, pero el vuelo era 15 horas, pero la estadía y cambio de aviones, esa era, llegué a 32 horas. Y cuando llegué, precisamente en el hotel Taikoku. Taikoku en Japón, en japonés quiere decir internacional. En el hotel internacional me encontré con el vendedor que vino a Caracas a vender mercancía. Me dice, ¿qué haces aquí? Digo, lo mismo que tú. Me dice, te voy a dar un consejo. ¿Cuándo llegaste? Digo, a las 4 de la madrugada. ¿Y qué haces aquí? Digo, comiendo como todo. Algo comer. Dice, vete a la habitación y duerma hasta mañana. Y mañana temprano nos vemos y te voy a enseñar. No creen los japoneses, no dicen, no todo lo que dicen es verdad. Y ten mucho cuidado porque hay muchas cosas que uno debe hacer. No trabajes solo, búscate a alguien de confianza a quien tú puedes dedicar confianza. Dediqué primero a un señor que estaba casado allá, un señor Dueck, que era sefaradí, pero vivían antes en China y cuando los japoneses agarraron China y se vieron a Japón. Y después me cambié con un señor joven, señor Elías Zilka, de Bagdad y con quien trabajaba 40 años permanentes con una confianza como hermanos. ¿Qué traías a Venezuela? Porque llegaste a traer desde radios hasta televisores. Triciclos. Tuve una oportunidad de comprar surplus de la guerra de Corea. Que nadie lo tocaba y yo lo vi que en Venezuela puede venderse y compraba muchas cosas de esas y eso sí me dio un empuje material. Muy sabio, porque ayer te pregunté qué vendías, te hice exactamente la misma pregunta y me dijiste lo que se necesitara. Sí, lo que La se puse, demanda era lo que sí, te. sí. Ari, además tienes anécdotas increíbles con tu padre y tu hermano de tu labor a la comunidad. Y me contabas que pusiste, y todavía tu padre estaba vivo, la primera piedra de la construcción de la Unión Israelita de Caracas. Mi padre la firmó la piedra, mi padre, no yo. Tu padre. Sí, firmó la piedra y ese se enrolló y se hizo la primera piedra. Y me contabas que era, ponían monedas, documentos. Sí, toda la gente que firmaba enrollo y debe ser también un rezo que no lo puedo, no puedo saber porque no presencié tan de cerca. Pero sí le puedo decir algo. En el año 63 compré con un socio mío, con un socio amigo, pero no socio de negocios, sino un terreno en sociedad en San Bernardino. Y un día estaba en el
En el café de San Bernardino, donde nos reunimos todos los domingos a tomar un café y hablando, se me acercó Elías Shashalom y Elías Cohen. Y me dice: Ari, queremos construir una Sinagoga. sinagoga, pero no tenemos terreno. Sabemos que tú tienes con tu socio terreno. Véndenoslo. ¿Cuánto vale? Digo, mira, me costó 360 mil, 180 de contado y 180 en hipoteca. Tengo derecho de traspasar la hipoteca. Yo le cobro a usted 150 porque con 30 mil contribuyo Wow. a la sinagoga. Y así se construyó Betel, a Wow. donde hay una placa en nombre mío de eso. Y presencié allá una cosa muy agradable. Cuando ponían la primera piedra, aquí había una familia Ezra Cohen. Él era mayor y ella era joven. Y se licitaba cuánto da más y quién da más para poner la firma. Entonces ella le dijo: Ezra, tú que eres el mayor y él es el más rico de todo, tú tienes que dar la más alta Cantidad. cantidad, no, oferta. Entonces la más alta oferta era 5 mil bolívares. Entonces ella dijo: no. 15 mil bolívares da mi esposo. Qué Y bonita eso historia. era algo que uno sintió, se sintió bien, como la gente que corresponde. Qué historia, Harry, qué historias tan lindas de recordar y Sí. tanta gente pues que contribuyó a una comunidad hermosa como lo es esta comunidad en Venezuela y donde tú estás hoy en día en Caracas, donde no te quieres mover, el país que te dio tanto y como bien tú lo dices, tus hijos que te acompañan. El país me dio mucho y hice una amistad, no solamente con de la religión, sino con el pueblo, gente. Y en una oportunidad, mi señora pasó por el Boulevard donde teníamos el negocio de matrices Aibaras. Y era Boulevard. Y los revendedores que nos compraban, dijo uno al otro: aquí va la mujer de los Birbaum. Qué bonito, qué Sí. bonito. Sara, que fue, leí, tuve la oportunidad de leer pues el discurso maravilloso que se hizo en su honor el día que falleció en su entierro. Y la verdad que son puras palabras de amor y de bondad de una persona que te acompañó y que estoy segura que te sigue acompañando, porque el legado y de todo lo que hicieron juntos, pues es invaluable. Es muy triste, voy a hablar, pero mi papá, a la lápida de mi mamá, él escribió, lo ha escrito, pero escribió cada letra a lo largo el nombre completo, Miriam Birbaum, pero cada uno empezaba con IMB y así. Entonces yo insistí que yo quiero pasar a lo mismo y compuse tanto yo como el rabino Eitan me ayudó y más que todo saqué muchas palabras de mi papá que él escribió y así en la misma forma hicimos la lápida de mi esposa. Qué bonito, qué bonitas historias. Tienes una muy particular
que hablando con alguien que te quiere muchísimo y que está aquí presente hoy escuchándote, nuestro querido director del colegio Benjamín Schoenstein, y Sí. me dijo, pregúntale acerca de su historia con Carlos Andrés. Ayer me la contaste y me encantaría que la cuentes en público. Tenemos a Vérale ahí al lado, que pues obviamente fue cómplice de todo esto, quien te Mi llevaba a hijo, esas reuniones. sí, mi hijo Bernardo, Bernardo era por casualidad el médico de Carlos Andrés y de su familia. Y una vez fue a visitarlo a la casa y me dice: papá, es de noche, vente conmigo. Y fuimos. Y cuando entré allá vi un Tanaj. El Tanaj, pero estaba volteado con la letra para abajo. Llamé al presidente, le digo: señor presidente, No, no, es... no fue así, le dijiste así con el dedo: señor presidente, Con venga el para acá. dedo, con el dedo. Sí. Está usted, yo veo que usted estudia nuestra tradición, pero el libro debe estar con la página abierta, cerrado y con las letras para arriba y no como de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y él lo corrigió, dice: muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. Y hablamos de varias cosas, pero fuera nada de lo que político, nada de eso. Tomamos un whisky, comimos, eso sí, nos ofreció por Bernardo, ofreció una cena. Qué bonito, qué bonitas historias, ¿no? Es increíble y fabuloso y además el cariño y el respeto que siempre pues tuvieron estos Sí. dirigentes hacia nuestro pueblo y a nuestra comunidad. Y cuando murió mi hermano, me llamó por teléfono el presidente Carlos Rebrez, darme el pésame, eso sí. Hablando de tu hermano, creo que hay una historia que no contamos y te dije que te voy a estar trayendo de atrás, adelante, porque todavía quedan cosas que quisiera que nos cuentes. Ya voy a terminar, pero todavía faltan más cosas. Esa Siga. historia de los tefilín de tu hermano, por favor. Bueno, yo se lo conté que él estaba en un campo en Siberia de 10.000 personas, pero en vez de cárcel, trabajaban y dormían en la caserna del cárcel, pero trabajaban los trabajos que le mandaban a hacer como prisionero. En uno de esos le llegó una orden de él con otros dos de ir a la taiga, que es más arriba de Siberia, más frío. Y por allá corre un río que se llama río, no me recuerdo el nombre, pero el agua es verde y es tan fría que no sé cómo se... No se vuelve hielo ni con 70 grados. Es como el agua de los glaciares, cuando los glaciares se derriten. Sí. Sí, y le mandaron a traer en una barza 200 sacos de grano de allá para el campamento. En una ola o cualquier cosa. Se cayeron dos sacos. Y entonces estaban muy preocupados, mi hermano, en un pueblo que pararon, había una gitana. Y él: te quiero leer la mano, vente aquí, te leo la mano. Él dijo: que no, no leo la, pero ¿qué me importa ya? Le leyó la mano, dijo: vas a tener muy buenas noticias pronto. Vete al campamento que vas a tener muy buenas noticias. Pero allá él compró dos sacos a los vecinos, le dio un poco de
grano y le dieron dos sacos vacíos y entre todos sacaron de los sacos, da poco, para llenar la cantidad de 200 sacos llenos y lo mojaron un poquito para que sea Wow. lleno. A los 3 días de entrega, lo llamó el comandante del campo, que era el, como en ruso se dice, Nachalnik, que era el mandamás policiaco, y le dijo: usted sirvió aquí 5 y medio años. Por los dos sacos que usted traicionó no al gobierno, sino a la sociedad rusa, con dos sacos que usted, y eso es criminal, y va a recibir otra vez 5 años y medio cárcel por ese hecho. Seguramente uno de los otros lo Lo delató. denunciaron o lo presionaron y habló, no se sabe. Pero él estaba, no puede decir. En ruso hubo en tiempo de Stalin, que se decía uno al otro, tovarish, quiere decir camarada. Pero un prisionero no puede dirigirse, no se pudo dirigir en aquel tiempo al superior de amigo, sino tenía que decirle ciudadano. Le habló ciudadano y dice: es la única manera, y no había, y no hice ningún mal. Dice: sí, defraudaste al gobierno y al pueblo ruso. Y eso se paga con doble lo que tú hiciste. Y en ese momento él estaba parado y vio un saquito en una mesa, no era un escritorio, una mesa donde estaba sentado el comandante. Y le pareció que veo un Magen David. Y se acercó, miró así y me dijo: permiso, ¿puedo usar, ver eso? Sí, entonces vio que son trilín, le dice: con su permiso, si usted me permite y a usar eso, yo soy judío y 5 años y medio no lo he usado y quisiera hacer la braja. Si usted dice, dale. Y él abrió y lo limpió y se lo puso y hizo la braja y el tipo lo observó. Sin una palabra, él lo envolvió, lo limpió, pidió un trapo mojado para limpiar un poquito y se lo puso de mesa y le dijo: muchas gracias. En eso, el tipo, mi hermano dice, vio un momento con un dedo, algo tocó y entró una muchacha y él le dijo: mándame a fulana. Y vino una de mayor Jerarquía. jerarquía. Dijo: tráigame el expediente tal y tal de ese número asignado, porque nombre y número asignado. Demoró como 10 minutos, lo trajo, él leyó. Y dije: expídele pasaporte, permiso y billete pago por el comando para que se pueda dirigir al sitio de su nacimiento, que es Polonia, porque tenemos un Tratado. tratado entre Polonia y Rusia de devolver los ciudadanos polacos. Y así Wow. le perdonó. Después le dijo que sus abuelos tenían, le enseñó así con las manos, lo peyote Wow. que tenía. Pero él dijo que sus padres ya nacieron allá y él nació allá y él es del partido y son de Odessa.
judíos. Bueno. Cuántas historias, Ari, tienes. Sé que tienes guardada, y esto también me llamó mucho la atención, porque todos estos documentos, tienes testimonio vivo de todo lo que estás contando, porque tienes todos tus documentos guardados. Tengo Trajiste varios todos. documentos, no todos, pero varios documentos. Tengo el documento de mis números de trabajo. ¿Eras el número? ¿Te recuerdas tu número? 18, 46, F18, 416. De los primeros, pero no tatuado, porque fue al trabajo. A los del trabajo no tatuaron, tatuaron en los campos. Pero el nombre mío no era Ari ni nada, era el judío esclavo. Y tienes esta también esta anécdota que salvó a tu padre por tener un número pequeño, el número 217, que lo salva como agrónomo y no como hacendado. Tienes una historia de esas de Hirsch, de tu padre. Porque él se registró cuando se registraron en Rumania, en Rumania, y también preguntaron qué profesión. Para evitar decir que es hacendado, dijo que es agrónomo y dio el número, un número. Él no, ya en la casa, mi mamá, porque él estaba ya fuera de la casa, ya estaba escondido. Porque las haciendas eran entre Polonia y Rumania, y tenía permiso de los dos países de paso libre por la hacienda. Y como esos caminos cada uno conocía como Pedro por su casa. ¿Cuántas historias? Ayer le mandé una foto que creo que la compartió contigo Bernardo, que es esta foto que conseguí en tu pueblo natal. Esa es la que te enseñé ayer. Mira, esa foto es algo que yo no me recuerdo. La verdad no me recuerdo porque eso, una foto debe ser de año 36, 38, y yo era Correcto. un muchacho muy pequeño, no puedo decir. Pero Bernardo me mencionó un nombre, Adlerstein, y ese nombre sí yo recuerdo porque un hijo de ese Adlerstein era amigo de mi papá y vivía después en Curazao. Claro, porque en el pueblo ya, pues obviamente sabemos que no quedó nadie y todos los sobrevivientes, cada uno tomó su camino. Y estos son testimonios y cosas que las personas pues guardan y Pero reconozco. publican. De nuestra ciudad prácticamente es muy doloroso de hablar y no quisiera tocarlo. Se salvaron 16 personas, pero desde los 16, 14 le devolvieron a la muerte. Pero reconociste ahí al abuelo del papá de Asie Campbell. Ah, de Carpel. A lo mejor estaba en esa foto, no lo conozco. Yo sé, lo Carpel era de la ciudad nuestra, tanto de Erich Carpel, el papá, como el abuelo. Y Erich Carpel tenía dos tías en la ciudad, una que se dedicaba a transporte con caballos y otra que se casó con un señor que vivía en un pueblo, pero era de buena posición. Sí, efectivamente en la foto pude leer que está Joe Carpel y lamentablemente pues he sabido hoy es el entierro en estos momentos Sí. de su nieto, Doug Carpel, Exacto. muy querido por todos y que Por nosotros, lamentablemente sí. Muy sí. buena gente y que Dios lo tenga en la gloria.
Amén, amén. Ari, es increíble, Le repito. quiero repetir Sí. algo. Él, cuando mi señora estábamos en Shiva, él vino a visitarme, Dagi, y me dijo, mi papá jamás me contó algo, y dijo, la guerra terminó y el que se salvó no se habla más, de eso no se hace más, eso era, no sabemos de dónde, por qué, y no hablamos de eso, ellos eran religiosos, muy religiosos, más religiosos que yo. Entonces, él me preguntaba que yo le contaba cosas. No le pude contar muchas cosas debido a desconocimiento. Pero sé que un primo de ellos sí se salvó y estaba en casa de ellos en Rumania escondido. ¿Cuántas Y historias? después vivía en Israel. Se llamaba Shlomo Fischer. ¿Cuántas historias? Y además también me encontré con una foto hermosa hace poco en uno de los, probablemente en alguno de los recuerdos al Holocausto, donde estás prendiendo una vela, estoy buscando la foto para enseñarla, con nuestra querida Mora Julia. Aquí está y Sí, eso era. Aquí cuando se dé el 27 de enero que se habla por la liberación de Auschwitz. Entonces así, aquí hasta hoy en día se hacía un día un recordatorio y las sobrevivientes prendíamos velas. tus hijos, todos profesionales, tuvieron la oportunidad que tú no tuviste de estudiar. Y me contabas también que nunca les dijiste qué es lo que tienen que hacer, pero que lo que hagan lo tenían que hacer bien. Le dije, lo primero lo dije, somos judíos y vivimos en el sistema judío. Cada uno lo suyo, uno más, uno menos, pero la Kehilá perteneces al pueblo judío y cuando llegaron a cierta edad, no le impuse qué es lo que quieren estudiar. Bernardo escogió medicina, hice muchos contactos para que lo acepten en Caracas, en la Universidad Central. Él tenía un amigo que me interesé también, pero no pude hacerle, pero le conseguí en Valencia. Y eso Bernardo lo puede confirmar porque son palabras. Y ese amigo de él está todavía vive ahorita en Miami, practica medicina. Y Bernardo ayer me estaba contando una historia, gracias porque casi me olvido de mencionarla, acerca de esa complicidad que podemos decir tuviste para que el Hospital de Clínicas Caracas se construyera. El terreno. Yo trabajaba con un señor aquí en otro, tenía varias compañías y trabajaba con él y se compró un terreno en San Bernardino donde está la clínica Caracas hoy en día. Y se compró el terreno para construir casa. Y yo me recuerdo que yo le dije, doctor Yeshurin, yo sugería aquí una clínica. Él dice, me iluminaste, eso va a ser. Y se construyó la clínica. Y ahí tu acción, Bernardo, la número. Seis. Wow, qué historias, Ari. ¿Cuánto aportaste? Porque eso también tenemos los judíos que emigramos, que nos volvemos parte del crecimiento del país. Y somos siempre agradecidos. Y tú diste mucho, no solamente para la comunidad judía, sino para ese país, esa Venezuela de los brazos abiertos. Y le estoy muy agradecido de corazón
cómo me trataron y cómo puede progresar y crear mi familia en una vida normal, tranquila, con buenos principios. ¿Qué podemos aprender de ti hoy que estás al aire con tantas personas que te escuchan en vivo y que te podrán escuchar más adelante acerca de estos valores y principios que inculcaste junto a Sara, a tus hijos, a tus nietos y a tus próximos 21 bisnietos, y que podamos escuchar de ti hoy para nosotros, para seguir adelante con nuestra misión de vida? Mira, estoy agradecido primero que todo al país que me dio la oportunidad. Hice muchos amigos, como ya le dije, fuera de la comunidad, por el comercio y por todo. Conozco Venezuela como mi palma, toda Venezuela. Viajé por toda Venezuela. No eran tiempos fáciles, pero no importa. Trabajé en todo lo posible. A mi familia lo creí, pero estaba mucho fuera de la casa. 6 meses viajaba y 6 meses trabajaba. 3 meses, 3 meses, 3 meses, 2 veces al año iba al oriente, que en aquella época se iba nada más a Japón y a Corea y a Taiwán y Hong Kong. Después se abrió China, que empezamos con China. Pero el trabajo mío era muy... Yo agradezco a mi señora, que agradeció de corazón, llevaba a mis hijos junto. Y cuando yo estaba en la casa, yo le daba el cariño que yo sentía de adentro. Quizá no pude expresar por la dureza que me endureció en la guerra, pero le daba lo que ellos hagan a posibilidades de uno, le daba de todo. Y siempre con esa identidad que te quisieron quitar y no lograron hacerlo. Bueno, espero que así sigan. Qué Eso bonito, Ari, qué es mi bonito. espera, que con el favor de Dios sigan en el mismo camino, que sé que Bernardo y Mariana siguen en ese camino. Enrique, que es mucho menor de ellos, ya se creció en el ambiente que yo estaba ya mucho afuera de la casa. Quizá no me ocupé de él tanto en los primeros años, pero después sí, después de Bar Mitzvah, sí me ocupé de él. Pero él tiene sus otras ideas y yo lo tengo que respetar, aunque no me gusta. Así es, así es. Hablando de Bar Mitzvah, otra cosa que casi no te pregunto y que ayer me emocioné mucho cuando lo hice, porque hablábamos de obviamente las circunstancias en la guerra y tú cumpliste tus 13 años en plena guerra y te pregunté si recuerdas si te pudieron hacer Bar Mitzvah y me dijiste que Sí, sí. me hicieron un bar mitzvah un jueves en una sinagoga escondida. Había un sefer y se reunió mi papá. En aquella época no sé si está, no está presente. Reunimos 10 personas, me puse el tefilín y un rezo. Y se le dio la torá y rápido, rápido, y se desapareció cada uno, salía uno a uno para que no llamara la atención. Y hay un Sefer Torah en el camino que escaparon, que se quedó, que se donó Mi en papá algún en Ucrania. en el año 36 trajo un sofer, un escriba de la ciudad, de una ciudad más grande, de Lublin.
Y estaba un año vestida de kittel con el blanco, ¿cómo se llama? Seda, La capa blanca vestida, y él escribía el Sefer en la casa. Wow. Y después mi papá la donó a la sinagoga. Y yo, después de la guerra, le pregunté al rabino Brenner, yo la quiero rescatar porque sé dónde la guardaron. Él dice, ¿qué hay allá? Digo, había una sinagoga y un patio, pero la sinagoga desapareció y no puedo saber dónde es el patio. Entonces digo, déjala allá, no la toques, seguramente ya está en un estado que si se la toca se deshace. Está en el Macón, que a donde había una sinagoga, déjala ya tranquilo, no lo toque. A lo mejor está cumpliendo una labor que necesita estar allá para, quién sabe, salvar a alguien en algún momento. Entonces hice caso al rabino, Wow. como sea, hay un dicho, si se pregunta a un rabino una pregunta y él le contesta, no se pregunta a otro porque otro le contesta otra opinión y usted queda en el limbo. Aquí están comentando, me tiene hipnotizada la entrevista. Creo que así como yo estoy disfrutando de estas enseñanzas, de esta sabiduría, así como lo dijo ayer Bernardo, Street Boy, enseñaste con tu experiencia tantas cosas que en una universidad no se pueden aprender. Smart Street Boy. Hay un dicho en ucraniano que cuando si boga, todo boga, que quiere decir cuando hay peligro, dirígete a Dios. Y Dios me endureció, me enseñó caminos duros y me endureció que prácticamente puedo decir, mi vida no me importaba si vivo un mes más o vivo un mes menos. Claro, trataba de todos los momentos donde dormía, no, donde estaba de día, no estaba de noche, donde estaba de noche, no de día. Pero tengo unos recuerdos muy, muy tristes y como judío no lo puedo aceptar, pero lo tuve que presenciar y a lo mejor estar en la labor de eso. Amén. Aquí dice Mariana, es mi héroe. Hablamos de Bernardo, médico, Enrique, ingeniero, y Mariana, arquitecta. Bueno, eso ellos escogieron y gracias a Dios que yo se lo pude dar en una satisfactoria, en satisfactorio en ese momento, y estoy muy agradecido y gracias a Dios. También no le mencioné que doné un Sefer Torah aquí, la Bnei Brit, a nombre de mi papá, mi mamá y de mi hermano, que en paz descanse. Qué bonito. Estoy segura que esas enseñanzas que le diste a tus hijos continuarán con tus nietos y tus bisnietos. Mucha gente que te quiere, a mí me provoca enormemente abrazarte y darte un beso. Lo haré, Bueno, si Dios quiere, si pronto. Dios permite, estoy a la orden. Y quiero leerte. Recibir un beso de una mujer bonita, de una mu sería un placer. Qué bonito, Ari, qué memoria tienes, cuántas enseñanzas, y estoy segura que tienes muchísimas historias más que contar. Quiero leerte algunos de los comentarios de la gente que te ha acompañado.
Tengo aquí uno entrando de tu hija, de Mariana. Dice, papi, también acaba de donar a nombre de mami. Ah, bueno, eso quiere, no sé si lo quieres contar, porque ayer me dijiste que no quería sí, hablar de eso, pero ya lo está diciendo Mariana. La familia, no lo menciono que yo lo doné, sino lo menciono que la familia conmigo, yo y la familia, los hijos, donamos a la a una ambulancia. Aquí está Lilia Lapco, conectada desde el principio, agradeciendo tener el privilegio de escucharte. Tengo a Bella Landman, Ari, te amamos. Dice por aquí Adriana Rodríguez. Bernardo, maravilloso médico, el mejor, mi médico. Bernardo, tienes tu barra. ¿Quién es? Una paciente. Mike Rúa, que está también conectado, pues se ve que te quiere muchísimo. Te manda. Mike Rúa. Me contó algo que yo nunca he mencionado. Lo tengo apreciado porque lo que usted hizo para mi papá, nadie lo hizo. Y yo jamás se lo dije, mencioné ni nada, porque cuando yo hago algo de corazón, eso queda para mí, es mío. No tengo que divulgar ni tengo que valorarme que hice esas cosas. Wow. Un mensch. Dice Miriam Eisen, muy profundo y muy emotivo tus palabras. Sandra Gelman Alter, extraordinario, te manda besos y aplausos. Miriam Eisen nuevamente dice muchísimas gracias por todo. Dice sí, Sandra Andrade está conectada, creo que de Israel. Sandra trabajó conmigo en Valeven, te recuerdo mucho y te mando abrazos. Dice señor Ari, fue un placer escuchar su maravillosa historia. Gracias. Muchas gracias. Dice diga, por aquí. Sí. Muchas gracias por usted tomarse el tiempo y dedicarse tanto para esto, y que Dios se lo pague multiplicando 10 veces. Gracias, pero voy a seguir aquí con los comentarios. Sabrina Cerrulla, escucharlo es un privilegio, muchos cariños. Talma Cohen, te manda también abrazos, todos estamos disfrutando de ti, de escucharte, dice Ilana Goldstein Rodán. Gracias y miles de bendiciones. Benjamín Schomstein, Cola Cabot, Edith Shiro, ya mencionamos que sigues aquí escuchándote y que la tienes hipnotizada. Yael Sultán dice, afortunados todos los que te conocen y los que tenemos la suerte de tenerte cerca. Gracias, Yael. El señor Ángelo Isaac Chirino dice, muy buen amigo de mi familia, el doctor Miguel Salomón, doctor de Clínicas Caracas. Sí, él era director de la clínica en un tiempo. Eti Kaiser, creo que nos escucha desde Boston, historia y una memoria increíble, muy, muy agradecida. Dice Aaron Cohen, maravillosa entrevista, gracias Ari por contarnos tu historia el día de hoy. Sigue Talma, dice, el señor Ari es una gran persona. Muchos hemos aprendido de él y cada día nos impresiona con sus historias y con su inteligencia. Tavi Lapco, qué historias tan espectaculares y qué buena memoria. Que Dios lo bendiga, lo felicito. Por aquí sigo Betty Sapner. Te escribe, Dios te bendiga hasta los 120, Ari. Tienes muchos mensajes de cariño y de amistad de tantos años, gente joven, gente más adulta, pero todos, pues obviamente, con un agradecimiento enorme. Melita,
Nuestra querida Melita, Ari, qué entrevista de lujo. Ari, un verdadero mensch, querido por todos los que te conocemos, junto a Misúrale, querida, formaron un hogar ejemplar. Qué bonito, qué bonito. Sigo Y aún. leyendo. Ari, tienes más mensajes que están entrando por aquí. Dice Jacobo Rosenthal, Ari, mente privilegiada, aferrado a tu religión y a tus raíces. Nos has dado lecciones de vida, humanismo puro. Todos los que tenemos el privilegio de conocerte, te admiramos. Bueno, tengo, como les dije, no sé si tengo tanto Mérito. mérito como ustedes me están dando, pero lo acepto. Voy a seguir leyendo porque tienes más mensajes entrando. Benjamín Schoenstein, ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Su vida, un legado de judaísmo y humanismo. Forman una vida, una bella familia. Dice Irene Sultán, tan bello. Su vivencia debe ser un aprendizaje para todos. No nos podemos dormir y eso quedó claro el 7 de octubre. Es así, Irene, y tenemos este testimonio vivo el día de hoy. Becky Watcher, hace poco que yo me enteré de ese viaje a Orondenka y se lo contó a mi mamá. Me imagino que estoy hablando del viaje que se hizo en el 2002. Sí, con la familia Bacher, el tío de la profesora Bacher era socio de mi papá en otra hacienda de comercio de ganado, en otra ciudad, pero todo era cerca, 20, 30 kilómetros. Wow, qué historias. Dice Marcela Peloic, antisemitismo. Importante que las nuevas generaciones escuchen y se preparen. Am Israel High Forever. Rebeca Seir, hermana de Eti, también aquí conectada. Una memoria de prodigio. Vuelve a decir aquí Marcel, dice, bravo por mi jiten Ari. Yo Así. no sé leer yiddish, pero creo que Sí, lo dije imagínense bien. que me, sí, compadre. Ah, ok. Ari, ejemplo de resiliencia y fortaleza para nuevas generaciones. Quedan pocos sobrevivientes que lamentablemente después de 80 años tienen que presenciar el resurgimiento del antisemitismo. Es cierto, por eso es tan importante el día de hoy esta historia. Miriam Eisen, historias increíbles. Dice Dani Sultán, increíble que te sigues recordando. Tus bisnietos te están viendo y están muy emocionados de escucharte. Y yo estoy muy, muy agradecido a usted que se tomó todo el tiempo y sigue en eso y que Dios se lo pague, como les dije, multiplicamente, y que siga y devuelva todo eso. Y yo tengo otras historias que no son públicamente bien hablada, pero le voy a contar una cosa así para que sepa. Nosotros, los judíos, no somos matones. Como dijo Golda Meir, yo perdono a los árabes, pero no le perdono que hizo de mis hijos, que tiene que defenderse con el arma. Estaba en una ocasión, en una comisión, y ya estaba prácticamente en Alemania terminando la guerra. Y teníamos, como yo hablaba un poco, varios idiomas y un poco algo alemán, en la comandancia nos han dicho que cualquier prisionero que agarramos y que haga un tatuaje bajo el brazo izquierdo, lo tenemos que, vivo o muerto, pero traerlo. Y nosotros,
estaba yo con otros dos compañeros soldados en la misma edad más o menos, y encontramos a tres soldados alemanes, ya sin resistencia. La verdad es que era que uno tiene que interrogarlos. Le quitamos la camisa como mandan las órdenes y interrogamos a uno. Entonces el soldado me contesta: "Yo soy soldado raso, ese es el que capitán me quitó su uniforme, mi uniforme, y me dio su uniforme para que no lo reconozcan". Me dirigí a él. Es muy difícil decir que tuve que usar el arma, pero sin hacerle daño, pero asustarle. Le dije que se levante las manos. No se levantó. Le dije la otra vez: "Levante la mano". Levantó la mano derecha. Le puse la ametralladora en el corazón. Levantó la mano izquierda y tenía el tatuaje. Claro, con eso, los otros soldados dicen: "Nosotros tenemos otras instrucciones que hacer con prisioneros". Digo: "No, vamos a entregarle el comando". Me dice: "Bajo tu responsabilidad, porque te vamos a denunciar, no queremos participar en eso, porque te van a hacer corte marcial. Cortes marciales te van a liquidar en el momento". Cuando lo entregué, el teniente que lo recibió no me habló, sino con la mano, me abrió así la mano, como decir: "¿Qué es eso?". Le dije: "Tuve curso de comando y me han dicho de tatuajes, y por eso traje a esos tres señores, porque si uno sabe, a lo mejor los otros también saben". Me miró, me dijo: "Dame tu placa. Placa militar con el número". Y en ese momento sí, yo estaba muy abatido, porque eso era corte marcial. Le di la placa y él algo escribió y me devolvió la placa y dije: "Te recomendé para una medalla". Wow. Qué testimonio tan fuerte. Y lo que dices, Sari, no te enseñaron a matar y a usar la fuerza, sino a tratar de siempre buscar la paz No, y no, entender. nosotros jamás estamos Wow. enseñados o para dar en el frente, sí, en defensa, sí, pero así, sin nada, no hay corazón que pueda hacer: "Te mato porque te quiero, no te quiero". ¿Qué enseñanzas? ¿Cuántas enseñanzas? Por aquí voy a seguir y continuar leyéndote mensajes de gente que escribe. Dice Wanda, espero pronunciar bien el apellido, Yebus. Dice: "Mi papá también polaco, con historias parecidas de sobrevivencia. También llegó a Venezuela en 1947. Qué bellas historias. Saludos al gran médico de la familia, al doctor Bernardo". Olga Carrasquel: "Conocí la historia del señor Ari. Está relatada en el mismo libro, Exilio a la Vida, editado por la Unión Israelita de Caracas". Es así, está ahí la historia de Ari. Por aquí dice Fritzi Brief: "Ari, te admiro por todo lo que pudiste superar y hasta hoy transformaste en una vida positiva. Has logrado una magnífica familia que siempre he querido. Ha sido una enseñanza el haber podido escucharte hoy". Joel Birbaum:
Increíble escucharte, Ari. Historias muy increíbles y gracias por honrar a Filo. Love you, te amo. Dice Siva Margach Gampel, un mensch. Dice Andy Chocrón. Hola, Zeide, ¿cómo estás? Es Andy, tu bisnieta. Te quiero. Wow, a mí se me salen las lágrimas. Dice, por aquí voy con esta pregunta de Betty, pero antes quiero seguir leyendo estos mensajes a Ari. Iliana Posadnik, un beso y un abrazo grande. Te quiero, tío. Dice Chef Fregua, desde Italia. Bravo, señor Ari. Fregua, Alberto. Dice Menca de Leonis Calderón, si la vida te dio mil razones para llorar, la vida misma te dio mil risas para vivir. Abrazos. Qué bonito, qué bonito la gente cómo te quiere y agradece. Tamara Potatsnik, tío, te quiero mucho. Dice Ari Levi. En nombre mío y de mi mamá, no, perdón, belleza Seide, privilegio ser parte de tu vida. ¿Otro bisnieto? Ari Levy está casada con Adriana, la hija de Mariana y Simón. Betty Watcher, Rebeca, dice, en nombre mío y de mi mamá, un gran cariño. Simón Sultán, es una gran persona. Es un verdadero mensch. Y por aquí, creo que esto va para ti, Bernardo, tremendo surgeon. dice Malvina Pesate, cada recuerdo que contó nos hizo vivirlo con él y sentir con él cada vivencia. Sigo, aquí me preguntaban. A ver, dice Talma, Ari, ¿no mencionaste cuánto trabajaste con tu hermano en la Unión Israelita de Caracas en los asuntos religiosos? Si quieres contar un poquito sobre eso y cerrar entonces con un consejo que me está pidiendo Betty para la juventud hoy en día. Le puedo decir a la juventud que no abandonen el judaísmo. El judaísmo le trae muchas cosas de hacer bien tanto a nosotros como a todos los pueblos, porque somos un pueblo, no quiero decir de luz, pero somos un pueblo que damos enseñanza a otra gente. Y con el favor de Dios, que Dios quiera que ya se termine todo ese suplicio que tenemos hoy en día viviendo en Israel y sufriendo por ello. Todos estamos llorando, todos vamos a la sinagoga que se hace, todos mis veras, todas las bendiciones y con el favor de Dios que eso llegue a sus oídos. Amén. Y para complacer a Talma, como uno aprende con el ejemplo, nos cuentas un poco acerca de todo lo que trabajas. Trabajo muy poco debido a mi edad hoy en día. No me ocupo. Antes sí me ocupaba con mi hermano más que todo. Pero teníamos un convenio. Yo trabajo hasta las 10 de la mañana en asuntos religiosos y tú trabajas en la tienda y repartimos todo. La ganancia de la tienda y las bendiciones mías. Me dijiste ayer que una de las cosas más importantes que tiene el judío para cumplir es la tzedaká. Ayer me lo mencionaste y quiero dejarte a ti el micrófono para que te despidas y nos hables acerca de ese precepto judío de dar tzedaká. Acá dice en los
Libro sagrado, Tatzel Mimavet. Acá, beneficencia te salva de la maldad. Si eso es así, es mejor ir en el camino desde acá y seguir siempre la posibilidad de cada uno que puedo. No sé si se lo mencioné ayer, que en Tokio estaba yo un Shavuot y el presidente de la comunidad de Japón era como 70 personas que vivían allá permanente, que venían de China, y viajeros siempre había como 50 entre nosotros. Y en un Shavuot yo fui a la sinagoga que estaba en el centro. Me llamaban a la Torá y lo demás no es importante, lo que es todo. Pero después de la terminar el rezo, el presidente, el señor Eisenberg, tenía posibilidades monetarias, parece bien, estaba de bien. Dijo: señores, ofrezco un kiddush y le agradezco que estén presentes. Nos reunimos en la sala de la Unión allá, que era enfrente del Hotel Hospital Americano. Y él dijo así con palabras: antes de empezar el kiddush, quiero dirigirme a mis compatriotas. Nuestra sociedad, nuestra comunión, nuestra quila, necesito una ayuda para remontar, porque todo eso lo que tenemos está en ruinas. Y eso va a costar 200 mil dólares. La mitad doy yo. La otra mitad que cada uno, según sus posibilidades, que dé. Y lo que va a faltar, también doy yo. Y eso me impresionó, que es lo que es un corazón judío. Wow. Ari, qué humilde eres que sigues contando historias donde tú aprendes de los demás y eso habla mucho de ti. Estoy muy agradecida, muy feliz de ver esa sonrisa que compartes el día de hoy con nosotros. Eso, ese poder de poder contar historias tan dolorosas y transformarlas en el impulso que nos da a todos para seguir aquí y seguir adelante y preservarnos como pueblo y como judíos que somos. Gracias, Ari. Antes de terminar, quiero darte una bendición y que se cumpla con el favor de Dios. Yevarecha Adonai veyishmerecha, Yaher panav elecha vechineka, Yisa Adonai panav elecha vechineka, Viyasem lecha shalom. Amén. Amén, Ari. Amén. Lágrimas me sacas de la emoción y un abrazo enorme. Te quiero, te queremos todos y agradecida mil con tu familia, con Mariana, con Bernardo, por haber hecho posible esta entrevista el día de hoy. Te queremos mucho. Dicen, Te aquí quiero tus nietos abrazar siguen. con la mano, pero no llego. Te daré un gran beso cuando Gracias. esté en Venezuela. Gracias, Está gracias, bien Bernardo. y que vivas y sigas en su trabajo. Amén, Largos amén. tiempos, Aquí, largos años. Clarita Milgram, me hiciste llorar a mí también. Miles de mensajes, tus casi 21 bisnietos, estoy seguro que tendrán, pues obviamente, una larga vida con estas enseñanzas tuyas y de Sárale, que
que estuvo siempre al lado tuyo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Bernardo, por ser cómplice. Muchas gracias por todo. Y gracias Mariana, por lograr esto el día de hoy. Un placer. Bye. Feliz domingo. Todos tenemos una historia que contar.